Bienvenidos a mi guía de un asesino en Skyrim, dificultad legendaria nivel 81. Para terminar con la primera tanda de builds, vamos con el asesino. De esta forma ya tenemos las tres builds más básicas del juego, que son el guerrero, el mago y el asesino. Lógicamente tengo muchísimas más builds, pero mi idea era mostrar estas tres en primer lugar para sentar unas bases sobre cómo yo desarrollo mis personajes. A partir de ahí, el resto de builds pues son híbridos o personajes muy concretos que desempeñan un rol un poco más profundo. Pero esas builds ya llegarán a su debido tiempo, porque como digo, es el turno del asesino. De nuevo, y al igual que con las otras dos builds básicas, no hay mucho que explicar con respecto al asesino. Es un personaje que se basa en el sigilo para hacer mucho daño, y cuando digo mucho daño me refiero a un daño absurdo, hasta el punto de matar de un golpe cualquier enemigo, incluso en dificultad legendaria, que es la que vamos a estar jugando. Esto, por supuesto, sin glitches ni nada extraño, todo legal, ya sabéis cómo son mis guías. Recordad también que esta guía sirve para absolutamente todas y cada una de las versiones de Skyrim, tanto de consolas como de PC. Algo a destacar también es que seguramente os hayáis dado cuenta de que mi asesino es un vampiro. A diferencia de mi mago puro vampiro, quien basaba toda su build en torno al hecho de ser un vampiro y buscar él mismo ese poder, mi asesino se convirtió en vampiro de forma fortuita. Es un asesino y un mercenario que se vende al mejor postor y en uno de sus trabajos acabó contagiado de vampirismo. Pero eso no ha hecho que sea una persona ansiosa de poder y sin ningún tipo de remordimientos como ya vimos con el mago puro vampiro. Por así decirlo, es una circunstancia que se le ha cruzado en el camino y ahora tiene que lidiar con ello mientras desempeña su papel de mercenario. Viene a ser algo así como Vicente Valtieri del Oblivion, salvando obviamente las distancias, pero sigue esa línea de vampiro frío y calculador, no es una bestia sedienta de sangre y poder. Ya sabéis que digo siempre que el rol es el que cada uno le quiera poner a su personaje, pero yo hago un resumen por encima para que os pongáis un poco en contexto. Como digo, y a pesar de que en el rol de mi personaje no buscáramos el vampirismo de forma intencionada, vamos a beneficiarnos de las pasivas que nos otorga el vampirismo y la perk de Necromago. Esto va a hacer que seamos un poco más fuertes, pero vosotros, si no queréis ser vampiros con el asesino, no hace falta. En esta build, nuestro daño y herramientas no vienen del vampirismo, por lo que la decisión queda en vuestras manos. Yo ya digo que simplemente lo hago por un tema de roleo. Volviendo al tema de la build en general, es que es un personaje con un daño absurdo siempre y cuando nos mantengamos en la discreción. Si nos descubren o por lo que sea nos vemos forzados a pelear cuerpo a cuerpo, nuestra eficiencia disminuye considerablemente. Pero con esta build ya veréis que estando ocultos somos el personaje más roto del juego, mucho más que el guerrero o el mago, ya que como digo este personaje tiene la capacidad de matar de un golpe a cualquier enemigo, incluso en dificultad legendaria. Por el contrario, puede ser un personaje aburrido si no te gustan las mecánicas de sigilo o simplemente el hecho de matar todo de un golpe. Lo cual he de decir que es la premisa de un asesino. Si no fuéramos capaces de matar eficientemente, pues no sería un asesino. Así que como digo, si a ti te aburre ir en sigilo o no se te da bien, pues quizá esta build no es para ti. Pero si te gusta este tipo de rol, es una build que vas a disfrutar mucho porque es un asesino en toda regla. Y poquito más, es un vídeo algo más corto que los otros porque la build es más sencillita. De hecho, si habéis visto mis otras builds, habréis notado que la presentación, el montaje, es más corto porque al final la jugabilidad del asesino no da para más. Es un personaje divertido si te gusta el sigilo, pero solo tiene las dagas y el arco. Hay menos variedad a diferencia del mago o incluso el guerrero. Aún así, voy a dividir el vídeo en distintos apartados para que sea más cómodo de ver como hago siempre, y vamos a seguir el mismo formato. Ya sabéis que tenéis las marcas de tiempo en la descripción, o incluso si pasáis el cursor sobre la línea de tiempo del vídeo, también os sale ahí dividido en fragmentos para que podáis ver el vídeo por partes si no podéis verlo todo seguido. Dicho esto, espero que haya quedado todo claro y os dejo con la build. Vamos a empezar con el tema de los efectos activos, que ya veréis que no difieren mucho del resto de las otras builds y de las que están por venir. No hay mucho donde elegir en cuanto a efectos activos, por lo tanto la mayoría de los que hay aquí, como digo, son los de las otras builds, pero bueno, no viene mal repasarlos. Tenemos a Adalid de los 9, que es lo que ya comenté al principio, de que personalmente opté por hacerme vampiro, ¿no? En este caso no nos sirve de nada porque no usamos hechizos de ilusión, pero bueno, es una pasiva que está ahí. El agente de Ibela, en cambio, sí que nos viene bien porque dice que, bueno, infliges más daño en combate a rivales del sexo opuesto. En este caso somos un hombre, pues haríamos más daño a las mujeres. Funciona la inversa también. Si jugáis con un personaje que es una mujer, pues vosotros haríais un 10% más de daño a los hombres. Y digo 10% porque aunque no lo ponga aquí, en la descripción, esto es un 10%. Siendo un asesino, lo que nos interesa es tener todo el daño posible. Por lo tanto, un 10% extra de daño pues nos viene al pelo.
Algo que se me olvidaba comentar con respecto a la gente de Divela es que se consigue en Market. Tenéis que. Hay un mendigo que se llama Digain que os pide robar una estatua del templo de Divela. Aceptáis su misión y al entrar en el templo de Divela tenéis que dejaros atrapar. Tenéis que fallar a propósito, básicamente. Si robáis la estatua, no podréis obtener este efecto activo porque la misión empieza cuando te descubren, ¿vale? Si entras en el templo a robar la estatua y dejas que te atrapen, te va a saltar esta misión automáticamente. Te van a decir que tienes que rescatar a una niña de unos renegados, porque es la sibila de Divela. Y al volver con la niña, te darán este efecto activo. Conocimiento antiguo, simplemente lo cogí cuando me tocó subir herrería, al igual que el resto de los otros personajes. Lo que pasa es que en este caso, este 25% de armadura. De índice de armadura extra, perdón, se aplica a mi armadura. Por si no lo sabéis, el conocimiento antiguo, sin el unofficial patch, está bugueado. Me explico. Si no tienes el unofficial patch, como es mi caso, este 25% de armadura se va a aplicar a todas y cada una de las armaduras del juego, menos a la enana. Es decir, funciona a la inversa. Si aquí dice que bueno, este efecto activo te proporciona un 25% extra cuando llevas armadura nana, sin el unofficial patch es todo lo contrario. Es decir, yo ahora mismo, por llevar la armadura de la Hermandad Oscura que habéis visto, me va a dar un 25% de armadura extra. Vosotros, dependiendo de cómo juguéis, si jugáis con el unofficial patch o si no, pues funcionará de una forma u otra, ¿no? Si tenéis el unofficial patch puesto, pues lógicamente este 25% de armadura se aplicará solo a la armadura enana. Pero bueno, ahí está, tampoco es la gran cosa, ¿eh? Debilidad al fuego por el hecho de ser vampiro, 50% menos, porque siempre, al igual que pasaba con el mago, siempre voy en la cuarta fase. Cuando eres nivel 81 y tienes tus encantamientos, tus perks, tus historias, realmente no te. El no alimentarte no te supone un drama, por lo tanto, bueno, 50% de resistencia negativa al fuego no es tanto problema porque, como digo, tenemos suficientes herramientas para paliar esto. Principalmente toda la cantidad de salud que tenemos y la resistencia mágica y elemental. Pero bueno, al igual que con el mago, esto ya, según vosotros veáis, en mi caso siempre voy en 50% de resistencia negativa. El descubrimiento de Sindarion nos viene bien para el tema de las pociones, que explicaré luego más adelante, y es simplemente un 25% de probabilidades de duplicar una poción. Vamos a utilizar bastantes pociones, no quiero adelantar acontecimientos porque, como digo, ya lo veremos más adelante, pero es una comodidad extra el hecho de tener un 25% de probabilidades de duplicar las pociones que vayamos a crear con este personaje. Pues bueno, es un añadido, ¿no? No es 100% necesario, pero para el que quiera conseguirlo, es simplemente cuando te mandan al límite sombrío a por el pergamino, hay una misión secundaria que consiste en recoger 30 raíces de Nirn carmesí, que son esas raíces de Nirn de color rojo que hay por límite sombrío. Pues consigues 30, se las llevas a Brusa Sareti, perdón. Que es la elfa oscura que era amiga de Sindarion y te otorga este efecto activo. Para el tema del Menhir, la piedra del noble, ya sabéis, con el 90% de mis personajes vamos a utilizar este efecto activo que nos otorga la piedra del noble. Como digo, el 25% de resistencia mágica que te da esta piedra es demasiado como para siquiera pensar en elegir otra. No tanto por los 50 puntos de armadura, porque no es nada, o sea, 50 puntos de armadura no es nada, pero un 25% de resistencia mágica extra nos viene al pelo, ya que, como sabéis, una gran cantidad de el daño que nos van a hacer es mágico. Alientos de dragón, magos, trampas, cualquier cosa, se va a ver mitigada gracias a este 25% de resistencia mágica que vamos a stackear con otros cuantos efectos activos más. La infusión de dragón no es 100% necesaria con este personaje. De hecho, diría que os la podéis saltar completamente. Los dragones infligen un 25% menos de daño por combate cuerpo a cuerpo.
No vamos a pelear contra dragones con las dagas. El arco va a ser nuestra principal arma contra los dragones, ya que no vamos a utilizar el desgarro de dragones, ¿vale? Así que simplemente con el arco y guardando las distancias no te van a tocar cuerpo a cuerpo. Ahora sí, para los que queráis conseguirlo, es un efecto activo que se consigue cuando Esbern y Delphine se van al Templo del Refugio Celestial, ya sabéis, esa parte en la que tenéis que ir a ver el muro de Alduin. Pues hay una parte en la que te dice Delphine que Esbern está buscando ayuda y demás, y te manda una serie de misiones que tienes que hacer para él. Cuando las hagas, te va a dar una poción que al bebértela te otorga este efecto activo de forma permanente. Eso sí, tened en cuenta que si no hacéis este, si no conseguís este efecto activo antes de que os manden matar a Parthurnax, no podréis conseguirlo. Esto dando por hecho claro que no matéis a Parthurnax, porque cuando os manden matar a Parthurnax, Esbern no tendrá otro diálogo, por lo tanto estaréis atrapados en ese punto. Obviamente, si matáis a Parthurnax, podréis seguir con dichas misiones, pero claro, ahí ya entra la moralidad de cada uno. Por eso yo siempre acostumbro a, nada más que Esbern y Delphine están en el Templo del Refugio Celestial, intento conseguir este efecto activo porque nunca mato a Parthurnax. Por lo tanto, esa es mi única ventana para conseguir este efecto activo, pero como digo, tampoco le vamos a dar muchas vueltas porque con este personaje no nos va a servir de nada. Las pisadas de acosador nocturno, vale, genial, 25% extra de discreción solo por el hecho de ser vampiro. Ya con las perks de sigilo vamos sobrados y siempre que nos movamos en la oscuridad, ¿vale? Al movernos de día o en ambientes con bastante luz, sí que te pueden llegar a ver, pero en la oscuridad simplemente con las 5 de 5 en discreción vamos sobrados, pero bueno, un 25% extra pues siempre aporta, ¿no? Resistencia a la enfermedad por lo mismo, el hecho de ser vampiro, bueno, es algo que nos quitamos de encima, el tema de que nos muerda un lobo, un esquíver o cualquier otra cosa y nos meta una enfermedad de que, bueno, que nos quiten aguante o que nos quiten efectividad con las armas cuerpo a cuerpo. Importante, si nos quitan efectividad con las armas cuerpo a cuerpo, las dagas, que va a ser nuestra principal baza para matar, van a hacer menos daño. Entonces, bueno, es algo que te puedes quitar de encima simplemente con esto. Si no, te haces pociones de curar enfermedad. Resistencia a la escarcha por lo mismo, de nuevo, más efecto del vampirismo. 50% de resistencia a la escarcha, que junto a la resistencia mágica global que comentaremos ahora, pues prácticamente los hechizos y los alientos de dragón no nos van a hacer nada. Ya veréis que para ser un asesino tenemos muchísimo aguante, tanto por la parte física como por la parte mágica. La gente de Mara, 15% de resistencia a la magia. Se consigue en el templo de Mara, ¿vale? De Riften. Vais ahí y habláis con una elfa oscura, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero bueno, es la única que hay en ese templo. Os dice que tenéis que hacer una misión para ayudar a tres parejas de enamorados. Les ayudáis y al volver a entregar la misión os darán este efecto activo que consiste en 15% de resistencia mágica. Y para terminar con la parte de las resistencias, tenemos la resistencia mágica superior, que es el árbol de alteración, 30 puntos de resistencia a la magia. Si sumamos esta perk, el agente de Mara y la piedra del noble, tendremos 70% de resistencia a la magia. Ya sabéis que el cap está en 85%, por lo tanto, un 70% para ser un asesino está más que de lujo, principalmente porque al estar en sigilo no va a llegar ese punto de siquiera tener que re necesitar esta resistencia mágica porque vamos o vamos a matar a todos antes o simplemente no nos van a ver, una de dos. Pero claro, está el tema de los dragones, si no, bueno, si no hubiera dragones, pues lógicamente la resistencia mágica no tendría ninguna importancia para este personaje. El tema de los dragones, sobre todo los dragones legendarios en el nivel 81, ya sabéis que los alientazos y el grito de absorción de vitalidad meten muchísimo, por lo tanto, tener ese 70% de resistencia mágica nos va a venir de lujo, pero como digo, quitando los dragones, la verdad es que con tanta resistencia mágica, incluso los archinigromantes, los piromantes, los criomantes, todo esta amalgama de hechiceros de alto nivel, la verdad es que no nos van a hacer nada. Y bueno, pues comentar también la resistencia al veneno por la otra racial, bueno, racial, otra pasiva del vampirismo. Al igual que dije en las otras guías, el veneno no es algo que esté muy presente en Skyrim, salvo por las arañas y los cauros. Eso hablando de los primeros niveles. Cuando eres nivel 81, pues que un cauro te envenene, pues como que te da un poco igual, ¿no? Pero bueno.
Para los gritos, a pesar de que tengo aquí dos marcados con favoritos, realmente el que nos interesa es la marca de la muerte. La marca de la muerte básicamente lo que hace es quitar índice de armadura y vida hasta porcentajes negativos. Este grito, la ventaja que tiene de no usar el Unofficial Patch es que el grito está, no sé si bugueado, pero a lo que quiero llegar con este grito es que la versión bueno, cuando no usas el Unofficial Patch es que está demasiado overpowered si la comparamos con la versión fixeada, entre comillas, del Unofficial Patch. Me refiero que cuando usas este grito, la armadura del oponente va a ir hasta valores negativos. Por lo tanto, es como si estuviéramos viendo nuestro daño todavía más aumentado porque en lugar de quedarse en cero, como sería lo lógico, sigue bajando hasta números negativos. Y simplemente solo por eso vamos a hacerle más daño. Imaginaos que este grito le quita 200 puntos de armadura a un dragón. Los dragones no tienen armadura, ¿vale? Los dragones tienen vida plana, pero no tienen índice de armadura. Esos 200 de armadura que le quita este grito, esperamos a que se vayan por segundo, el dragón tendría menos 200 de armadura. Si esperamos a tener el grito y volvemos a gritarle, y esperamos de nuevo la duración del grito hasta que le quite toda esa armadura, tendría menos 400. Si volvemos a hacer lo mismo, tendría menos 600 y así sucesivamente. Claro, esto no pasa con el Unofficial Patch. Con el Unofficial Patch, lo que pasa es que este grito quita menos armadura y además no se estaquea. Cuando le vuelves a gritar a ese dragón con el Unofficial Patch, los valores de armadura vuelven a cero, se resetean, ¿vale? Cosa que no pasa con, como digo, sin el Unofficial Patch, donde esos menos 200 de armadura se van a quedar ahí hasta que el dragón se muera. Con el Unofficial Patch, esos menos 200 de armadura van a volver a cero, por lo tanto, no puedes estaquear los gritos. Que juguéis o no con el Unofficial Patch, si acaso, donde va a marcar diferencias al principio del juego cuando no tienes tantísimo daño como para matar todo de un golpe. La marca de la muerte sí que se nota al principio del juego porque, como digo, los arcos y las dagas no tienen tantísimo daño. Y el ralentizar tiempo, que, bueno, habréis visto en el montaje un par de fragmentos y tal con este grito, llegó un punto en el que dejé de utilizarlo porque simplemente ya no daba para más. Al principio del juego, pues el hecho de ralentizar todo y poder lanzar varias flechas, pues sí que te podía sacar de algún apuro de vez en cuando, o para esconderte o reposicionarte, cualquier otra historia, pero como digo, cuando tienes tantísimo daño, la verdad es que este grito no tiene muchísima utilidad, aún así lo tengo en favoritos por al usarlo al principio de la partida, pues sí que ciertamente sigue formando parte de la build en sí, ¿no? Pero como digo, hace tiempo que no lo uso por eso, porque entre el daño y la capacidad de ocultarnos que tenemos, pues no, simplemente no es algo que usemos bastante. Luego además también hay otras opciones interesantes como proyectar voz, susurro del aura y torbellino arrollador. Vale, con un asesino podríais utilizar esto perfectamente. Lo que pasa es que estos tres gritos son los que uso con mi ladrón. Ya explicaré a su debido tiempo, perdón, por qué con ese personaje sí y con este no. Pero bueno, proyectar voz es que te da igual. Si alguien está en tu camino y lo quieres apartar, lo vas a matar. Ya está, o sea, no, es que no tiene sentido lo que es este grito. En cambio, con el ladrón sí. Con susurro del aura pasa lo mismo. Te da igual que haya alguien detrás de una pared si lo vas a acabar matando. Con el ladrón, como jugamos un poquito más pasivos, pues sí que nos puede servir de ayuda. Y torbellino arrollador, pues lo mismo. Bueno, si acaso para el tema de llegar a sitios un poco alejados y tal, más que para cruzar trampas o cualquier otra cosa que, bueno, podría usarse, ¿no? Pero, como digo, estos tres gritos, yo personalmente los veo más para un ladrón un poco más pacifista, entre comillas, ¿no? Ahora, lo que digo siempre, aquí cada uno tiene la libertad que quiera para elegir los gritos. Si tu asesino quiere usar torbellino arrollador, pues oye, adelante, nadie te dice lo contrario. Ya digo que siempre en los gritos hay bastante flexibilidad porque no suponen tanto para la build como las perks o el equipamiento. Pero bueno, como digo, marca de la muerte fundamental y ralentizar tiempo al principio del juego. Bueno, para el tema de las perks, ya sabéis que son 80 puntos en perks a repartir y 800 puntos entre salud, magia y aguante. La raza da igual, ya sabéis, en Skyrim la raza no importa demasiado puesto que todas las razas pueden desempeñar cualquier rol. En este caso, como digo, pues el asesino no se beneficia de ninguna
racial en concreto, a diferencia de, por ejemplo, el mago puro vampiro, que con ese 50% de resistencia al fuego que tiene el Doommer, contrarrestábamos ese 50% de resistencia negativa por el hecho de ser vampiro. Pero como digo, en este caso la raza da igual. O sea que como digo, podéis elegir la que queráis. Cuanto a los puntos aquí abajo, ya veis que tengo 500 en salud y 500 en aguante. Es decir, 400 aquí y 400 aquí. Ya veréis que con este personaje, con toda la resistencia mágica que tenemos y esta cantidad de vida y aguante, vamos a aguantar muchísimo para lo que debería ser un asesino, que en teoría debería ser letal, pero muy débil también. Estos 500 de salud creo que con el equipo puesto y demás acaban siendo 700, si mal no recuerdo, 673 o una cosa así, ahora no lo tengo muy claro, imagino que os pondré una imagen por encima, pero ya os digo que con esta configuración acabamos siendo muy tanques para lo que deberíamos ser y cuando nos descubren ya veis que aunque nos estén pegando no vamos a tener problemas. Lo que podéis hacer vosotros, si no os termina de convencer esto, en lugar de poner 400 en salud y 400 en aguante, podéis invertir puntos en magia a modo de nerfeo voluntario. Si los vamos poniendo en magia, no los vamos a ir poniendo en salud y aguante, por lo tanto, vamos a ir nerfeándonos nosotros mismos para intentar evitar eso. Veo eso un poco tontería, pero como digo, si a alguien no le gusta ser tan tanque por el hecho de poner 400 aquí y 400 aquí, pues podéis hacer eso. Y ahora vamos con las perks, que bueno, vamos a empezar por la restauración. Teniendo en cuenta lo de Necromago y demás, no voy a explicar lo que hace. Imagino que os dejaré por aquí una anotación o algo con el enlace al vídeo del mago puro vampiro, en el que al principio del vídeo hay un apartado, ¿vale? Si pasáis el ratón por la línea de tiempo, hay un apartado en el vídeo que se llama literalmente Necromago, en el que en unos 3 o 4 minutos explico las ventajas que nos otorga esta perk. Como en este caso la build no gira en torno a esta perk, pues no me parece necesario hacer tanto énfasis. Que quiera entender por qué vamos con esta perk puede ir a ese vídeo y comprobarlo. Pero básicamente, y haciendo un resumen rápido, lo que hace esta perk es aumentar todos los efectos contra los no muertos en un 50% de duración y en un 25% de magnitud extra. Pero repito lo que dije al principio, si vosotros no queréis ser vampiro con este personaje, estos tres puntos os los podéis ahorrar y gastaros en otro árbol o en otras perks que queráis poner. La alteración muy simple, tenemos que coger el camino del medio hasta llegar a la resistencia mágica 3 de 3, no tiene más. Es lo único que vamos a hacer de alteración, simplemente. Simplemente resistencia mágica pasiva. El encantamiento, lo de siempre. Los 5 puntos aquí y tirando por la rama del medio hasta el encantamiento doble. Tenéis mi guía de fabricación para hacer un equipo tochísimo que nos ayuda a sobrellevar la dificultad legendaria de forma más fácil. Bueno, en el que explico por qué nos conviene coger estos puntos en encantamiento a pesar de ser un asesino y no dedicarnos a la magia, perdón. Con la herrería hay que entrar un poco más en detalle y es por el tema de que lo lógico dentro del rol de mi asesino es que tirase por el camino de la izquierda, por las armaduras ligeras hasta la de dragón, o hasta la élfica, la de cristal, la que fuera. ¿Por qué entonces he ido por el camino de la derecha y me he quedado en herrería daédrica? Pues por la sencilla razón de que voy con la armadura de la Hermandad Oscura, pero no es la armadura de la Hermandad Oscura convencional que te dan cuando ingresas en la hermandad. Es una armadura que no tiene encantamientos. Es decir, la apariencia de la armadura es la misma, pero no tiene encantamientos. Como digo, cuando estéis en el santuario de la Hermandad Oscura, aquí el Lucero del Alba, está por aquí. Creo que está en esta. Aquí, justo en este armarito, en esta. Bueno, en esta estantería de ahí. Está dicha armadura. Como digo, está desencantada, no tiene encantamientos, por lo tanto la podréis encantar a vuestro gusto. Entonces, teniendo esa armadura y encantándola a mi gusto, lo que me quedaba era tener las mejores armas. Y entonces tenía las de dragón o las daédricas. Y elegí las daédricas simplemente porque quedaban mejor con el atuendo de la Hermandad Oscura. Si queréis hacer como yo, pues tendréis que tirar por el camino de la derecha hasta la herrería daédrica, o si no, por el camino de la izquierda. La perk esta de aquí de herrería arcana, ya sabéis que nunca la cojo, no merece la pena para nada, me parece que está sobrevalorada, puesto que simplemente como dije en el vídeo de la guía de fabricación, el mejor equipo es el que te haces tú mismo. No, cualquier cosa que te encuentres por ahí no va a ser ni remotamente equiparable a un arma o armadura que te puedas fabricar tú mismo, encantarla, mejorarla con pociones, etc. Para a una mano, ya veis que,
Bueno, hemos cogido hombre de armas 5 de 5, que es la básica, simplemente para que las armas inflijan, las armas a una mano inflijan el doble de daño. Esta es nuestro único método para mejorar el daño de las dagas, aparte de la herrería. Ya sabéis, o si no lo sabéis, ya os lo digo yo, que las dagas no se ven beneficiadas por los encantamientos de a una mano. Es decir, si tú tienes unos guantes que aumentan el daño de las armas a una mano, las dagas no van a haber aumentado ese daño. Tiramos postura de combate para los ataques cargados y carga crítica y ataque salvaje. No tiene más. Son todo multiplicadores de daño y reducción de costes de aguante. Bueno, arquería realmente hay poco que explicar. La arquería me parece fundamental en un asesino. Ya veis que tengo el árbol completo a falta de mano firme, pero bueno, ahora entraremos con eso. 5 puntos aquí. ¿Vale? Los arcos infligen el doble de daño. Que junto a los encantamientos y la herrería, cuando veamos el equipo ya veréis que tenemos un arco absurdamente poderoso. Los disparos críticos, disciplina del cazador para las flechas daédricas. A mí esto me interesa sobre todo por el tema de las flechas daédricas y tal. Montará fundamental el poder moverse con un arco tensado. Ya sabéis que cuando tensas el arco, el personaje se ralentiza. Pues con esta perk vamos a evitar eso y es como si no tuviéramos tensando el arco. Disparo poderoso, lo que nos permite esto es desequilibrar a los oponentes el 50% de las veces. Disparo rápido, lo permite tensar el arco un 30% más deprisa. Esto se ve beneficiado por Necromago. Vamos a tensar el arco daédrico a una velocidad estúpida. Un arco de madera, de estos básicos que te encuentras a nivel 1, se va a tensar muy rápido. En cambio, un arco daédrico o de ébano van a tardar un pelín más en estar completamente tensado simplemente por el peso. Con esto y Necromago ya veréis que obviamente no sigue siendo tan rápido como un arco de madera, pero la velocidad a la que vamos a disparar flechas va a aumentar considerablemente. Bueno, luego ya sí vamos al último punto, es Diana, que simplemente tienes un 15% de probabilidad de paralizar al objetivo. Este punto es completamente opcional, no es necesario, porque al principio del juego sí que te puede ser útil en ciertas partes en las que puedas tener problemas o demás y necesites paralizar por lo que sea un enemigo, pues bueno, si tienes la suerte de que salta esta perk en esos niveles en los que no eres tan absurdamente poderoso, pues te puede venir bien, pero cuando estamos en nivel 81 y tenemos un arco de 900 de daño, básicamente nadie va a estar paralizado por el simple hecho de que todos se van a morir. Entonces, es una perk que os podéis ahorrar. Si comentamos un poco lo de mano firme, yo nunca suelo coger esta. Bueno, nunca suelo, no. Directamente nunca cojo esta perk de aquí porque me parece que el tiempo ralentizado es demasiado y esto además se ve todavía potenciado por Necromago. Es decir, creo que así de memoria, creo que el segundo punto es un 50%. Pues eso se va a ver potenciado todavía más por Necromago y el juego va a ir a una velocidad absurdamente lenta. En cuanto a la armadura ligera, 1 de 5, al igual que hicimos con el guerrero, que donde pusimos 1 de 5 en armadura pesada, aquí vamos a hacer lo mismo, pero obviamente en armadura ligera. Si seguís mi guía de fabricación, podréis alcanzar fácilmente el cap de armadura, incluso con ese traje de la Hermandad Oscura que os he explicado hace unos instantes. Con un punto que pongamos aquí que nos permita subir a las perks de arriba, vamos sobrados. A medida simplemente que un 25% de bonificación extra si llevamos armadura integral completa, estas dos perks de aquí son fundamentales. Soltura es básicamente como condicionamiento de armadura pesada y es para quitarle peso a la armadura. Caminante de los Vientos es por lo que decía al principio, de la regeneración de aguante que tenemos. Junto a los encantamientos, pues esta nos añade un 50% más de regeneración de aguante si tenemos armadura ligera integral. Y luego tenemos esta que viene a ser prácticamente parecida a golpes reflejados, solo que en lugar de devolver daño, aquí lo que hace es evitar todo el daño. Os la podéis ahorrar, ¿eh? Principalmente porque no nos van a descubrir y no vamos a estar en combate lo suficiente como para siquiera activar esta perk. La discreción completa, fundamental. Somos un asesino, así que vamos a rellenar todo este árbol completamente. 5 de 5 aquí en sigilo. Por la parte de la derecha tenemos las dos perks de aquí arriba que nos interesan. Puñalada por la espalda se aplica al principio del juego, que es un 6%, pero esto solo
bueno, para armas a una mano en general, hachas, mazas, espadas y dagas. Puntería mortífera, que es para que los arcos hagan 3 veces el daño normal en modo sigilo. Ya veréis que con esta perk, con el daño del arco mejorado por herrería, las flechas daédricas y las pociones que explicaré más adelante, vamos a ser capaces incluso de matar a un dragón legendario de un solo golpe. Repito, con esta combinación vamos a ser capaces de matar a un dragón legendario de un solo golpe en dificultad legendaria. Y cuando vayamos por ahí, los dragones nos van a detectar ellos mismos porque van a venir volando y no vamos a poder hacer ese ataque de discreción. Pero como ejemplo, para que veáis la capacidad destructiva que tenemos con el arco, pues os sirve de ejemplo, como digo. Y luego la hoja del asesino, que esto ya, bueno, los ataques de discreción con dagas infligen 15 veces el daño normal. Aquí hay que hacer un pequeño énfasis, y es que a pesar de que con 15 veces el daño y las dagas daédricas mejoradas en leyenda, no es suficiente para matar a todos los enemigos de un golpe. Como digo, a pesar de que sea 15 veces y parezca mucho, no vais a matar a los enemigos un poco más de nivel alto de un golpe. Aquí entra ahora lo que yo comentaba del equipamiento de la Hermandad Oscura, y es que los guantes que llevo sí son los de la Hermandad Oscura normal, no son los desencantados. Es decir, el casco, la pechera y las botas son esas versiones desencantadas que os enseñé al principio de la... Bueno, cuando expliqué la herrería. En cambio, los guantes sí que son los que me da Astrid a la hora de unirme a la Hermandad Oscura, que son bueno, que tañen un doble de puñaladas por la espalda, ¿no? Por lo tanto, si tenemos esta perk, que son 15 veces, y tenemos esos guantes, el multiplicador de daño será un 30%, lo cual ya sí que es suficiente para matar a cualquier cosa de un golpe. Voltereta silenciosa, fundamental, es el sprint en modo sigilo. Sin esto no vais a poder sprintar en modo sigilo. Silencio, caminar y correr deja la detección. Esto es algo que mucha gente no acaba de entender, y es que sin esta perk tienes que pulsar en mi caso, como juego en PC, antes de tener esta perk tienes que pulsar el block mayúsculas para ir en despacio. Es decir, si yo la cojo y salgo y me pongo en modo sigilo, esta es la velocidad normal, ¿vale? Sin pulsar nada. Así, esto, el juego lo que entiende es correr. Claro, esto, cuando tienes esa perk, como digo, da igual. Ahora, si no tienes esa perk, tienes que darle al block mayús y el personaje se vuelve más... bueno, va más lento, que es básicamente como caminar de forma normal, pero en sigilo, ¿vale? Eso, como digo, es algo que mucha gente no entiende, y los ves a nivel 30 o 20 en sigilo, que dicen, claro, pero ¿cómo me ven si estoy en sigilo y tengo las perks de discreción de abajo? No, porque no tienes esto. O sea, silencio lo que te permite es correr en modo sigilo sin que te detecten. Cuando tienes esto, ya da igual que vayas corriendo, sprintando con la voltereta silenciosa, lo que sea. Hasta entonces, como digo, vas a tener que ir un poco, si estás cerca de un enemigo y demás, pues vas a tener que darle al botón de caminar. En mi caso, como juego en PC, es el block mayúsculas, en consola no sé cuál será. De hecho, creo que en consola simplemente eso se hace con el joystick moviendo un poquito más flojo lo que es el joystick, ¿no? Pero bueno, como digo, en eso consiste básicamente la perk. Guerrero Sombrío es la risa de esta perk ya, ¿no? Básicamente lo que nos permite esto es ponernos en sigilo en medio del combate. Lo que conseguimos con esto es que si nos descubren y tenemos que... Bueno, nos vemos obligados a pelear cuerpo a cuerpo, lo que tienes que hacer es agacharte, y en ese momento en el que esta perk te hace invisible, lo que tienes que hacer es darle al botón de atacar. Y en esa ventana tan minúscula, lo que vas a hacer va a ser aplicar esta perk de aquí, la hoja del asesino. Estando en medio del combate, si te agachas y justo le das al botón de atacar, es como si estuvieras en sigilo, no te hubieran detectado. Y va a saltar esta, pero por lo tanto vas a meter un golpe de 30 en sigilo en medio del combate. Y al principio sí que cuesta un poco pillarle el truco, pero luego cuando entiendes cómo es ese preciso momento en el que te tienes que agachar y justo darle al botón de atacar, vas a conseguir sacar golpes de por 30 en medio del combate. Como digo, al principio te va a costar y tal, pero luego ya lo vas a acabar dominando. Y si te detectan o lo que sea, coges, te agachas, le das al botón de atacar muy rápido y el tío se va a morir porque, como digo, a pesar de que te hayan descubierto, esa microventana
en el que haces este movimiento, es como si estuvieras en sigilo, por lo tanto vas a aplicar ese por 30 y el tío se va a morir aunque te haya visto. Pero bueno, como digo, la discreción es el árbol fundamental de esta build, principalmente por estas dos perks de aquí, la de el triple daño con arcos y la puñalada por la espalda en un aumento de 15. Así que nada, como digo, discreción completo. Para abrir cerraduras os lo podéis ahorrar completamente. Simplemente el árbol está puesto para llegar a irrompible, que es para que las ganzúas no se rompan nunca. Como ya he dicho en otras días, yo no soy de los que tienen problemas con las cerraduras en este juego porque tras tantísimas horas las cerraduras no suponen ningún problema, pero bueno, me sobraban puntos y como no sabía dónde ponerlos, pues opté por invertirlos en las ganzúas y aportar ese toque de comodidad, porque según tengas el día y demás, pues quizá alguna cerradura se te resiste o lo que sea. Y básicamente me puse eso, para que las ganzúas no se rompan nunca. Pero bueno, son 6 puntos que os podéis ahorrar si queréis personalizar un poquito más la build o queréis invertirlos en otra rama y tal. Pero bueno, como digo, simplemente por irrompible. Del robo lo que nos interesa es bolsillos extra. Es una perk que cojo con absolutamente todos mis personajes porque 100 puntos de carga es muchísimo. Son simplemente invertir 3 puntos en robo y a cambio tienes 100 puntos de carga. Que bueno, de hecho son 125 por necromago, ¿vale? Si no sois vampiros, pues os quedan 100, que aún así está genial, pero bueno. Por el hecho de ser vampiro y tener necromago serían 125 puntos de carga. Envenenado os la podéis ahorrar también. Al principio del juego, cuando me subí alquimia y demás, sí que los venenos, al ponerlos en los bolsillos y demás, pues sí que me arreglaban bastante la papeleta. Pero claro, cuando llegas a estos niveles y tienes las dagas y el arco, realmente no te paras a poner veneno en los bolsillos de la gente, por lo que esta perk acaba quedando obsoleta. Así que como os digo, si vosotros no queréis andar poniendo venenos a la gente y demás, aunque encaje con el rol de un asesino, pues la podéis ahorrar y poner estos tres de aquí para quedaros con la capacidad de carga extra. La alquimia, vamos a poner los mismos puntos que en la guía de fabricación, que son los 5 aquí para que las pociones sean el doble de potentes, y benefactor, que es para el tema de. Pues eso de la guía de fabricación, ¿no? Con este personaje sí que vamos a utilizar bastantes pociones, tanto de curación como de algunos efectos de los venenos y demás. Por lo tanto, sí que yo personalmente os recomiendo que subáis la alquimia como la tengo yo. Luego estos dos sí que también, al igual que pasaba con la perk de colocar veneno en los bolsillos, también las podéis colocar en otro sitio si no queréis. Los venenos que mezcles serán un 25% más eficaces. Esto al principio pues sí que se nota, pero luego los venenos la verdad es que no aportan nada porque como digo, si tenemos un arco de 900 de daño y el máximo veneno que he conseguido sacar, creo que es 125 puntos de daño, una cosa así, lo cual, claro, como digo, al principio del juego sí que te es ciertamente útil, pero en estos niveles, cuando vas metiendo flechazos con arcos de 900 de daño, pues la verdad es que no es la gran cosa. Y veneno concentrado es por lo mismo, para que esos venenos estén tengas el doble de impactos con dichos venenos, pero bueno, si vosotros queréis quitar estos dos de aquí y quedaros con esta parte de aquí abajo, los 5 aquí y estos dos, médico y benefactor, pues ya con eso para mi guía de fabricación y llegar a los números que uso yo, pues vais sobraos. Algo que quería comentar en cuanto a la ilusión es una interacción muy interesante para este personaje que tiene que ver con la perk de conjuros silenciosos. Aquí está, todos los hechizos que lances de cualquier escuela de magia resultan silenciosos para los demás. ¿Esto qué aporta a nuestro personaje? Como sabéis, no vamos a utilizar magia, entonces, ¿por qué nos interesa esta perk? Pues por la sencilla razón de que los gritos se ven beneficiados por esta perk. No hace falta lanzar conjuros. Los gritos, como digo, también van a resultar silenciosos para los demás. Esto se puede combinar con marca de la muerte y con ralentizar tiempo, como ya hemos visto, además de
cualquier otro grito que a ti se te ocurra, incluso con fuerza implacable. Los enemigos no son idiotas, ¿vale? Si tú le gritas a un enemigo, se va a alertar, no te va a descubrir, pero se va a alertar, porque el grito lo siguen viendo. Cuando, por ejemplo, lanzas Marca de la Muerte, esa onda expansiva la siguen viendo. Como ya dije en la guía del mago, lo que hace esta perk no es que el conjuro sea completamente silencioso o invisible. Lo que hace esta perk es que el origen del casteo sea invisible. Me explico, si nosotros lanzamos el grito de ralentizar tiempo o marca de la muerte, marca de la muerte, por ejemplo, sí que se van a seguir alertando por la onda expansiva y porque han sufrido daño. Cuando les lanzamos el hechizo de marca de la muerte, van a sufrir daño y eso los va a poner en alerta. En cambio, como ya pasaba con el mago, hechizos como invisibilidad que se lanzan sobre uno mismo, en este caso vamos a usar de ejemplo ralentizar tiempo o incluso torbellino arrollador. Como esos gritos no provocan ninguna luz, no provocan ningún lanzamiento, simplemente es algo que un efecto que salta al usar el grito, pues con eso no se van a alertar. De esta forma podéis adoptar un rol un poquito más profundo al poder lanzar gritos en sigilo. Si vais en sigilo por ahí y usáis Marca de la Muerte, vais a debilitar al enemigo sin que os detecte. Esto, claro, teniendo un buen nivel de sigilo. Si tenéis poco nivel de sigilo y por mucho que tengáis conjuros silenciosos, os van a acabar detectando. Por lo tanto, se necesita el sigilo completo, como ya hemos visto. Esto lo que abre es una infinita ventana de posibilidades. Podéis usar cualquier grito y combinarlo con esta perk. Incluso invocación de tormenta, forma de hielo, transformarse en dragón, cualquier cosa que se te ocurra puede ser silencioso gracias a esta perk, siempre que se combine con un buen nivel de sigilo. Aquí es el límite de tu imaginación. Obviamente yo no veo personalmente a un asesino usando invocación de tormenta. Pero como interacción está interesante. Ese concepto de gritar marca de la muerte en completo sigilo y que los enemigos no te detecten al instante le da un rol ciertamente interesante, como si fuera, bueno, como si fuera una especie de maldición que lanza el asesino antes de proceder a matar a su víctima. Y para acabar vamos a ver el tema del equipamiento. Como veis aquí, no tiene mucho misterio el arco y las dos dagas, aparte de, por supuesto, las flechas. Ya veis, tenemos el arco con casi 900 de daño. El encantamiento realmente da igual porque, como digo, no va a suponer una diferencia significativa, así que podéis ponerle lo que queráis. Yo en mi caso, por el tema del rol y tal que comentaba al principio, pues quise ponerle que tenga trampa de alma. Realmente no me aporta nada, pero bueno, podríamos decir un poco que el trasfondo de este arco, según el rol que le he dado yo a mi personaje, ¿vale? Es que la gente que mato, pues esas almas se las envió a Sithis, que bueno, que ya sabéis que es el patrón de la Hermandad Oscura, y por eso tiene trampa de alma. Como digo, son cosas mías, ¿vale? Ya lo sabéis, de que si los que habéis visto mis guías del mago y el guerrero, que me gusta darles un poquito de ese toque personal y de rol al equipamiento y a las armas. Pero bueno, en resumen, el encantamiento da igual porque vas a andar metiendo flechazos con este arco y el encantamiento, como digo, no va a suponer una diferencia significativa. Las dagas lo mismo, 279 cada una. De nuevo, el encantamiento da igual por el tema de los dagazos de por 30. Puedes ponerle daño de caos, incluso si quieres, que da igual. O sea, vas a meter dagazos de por 30 y cualquier bicho se va a morir de un golpe. Y ya no hablo de ataque doble, ¿vale? O sea, me refiero simplemente con una daga en. Con atacar con una de las dagas, ya se va a morir. No hace falta que hagas el ataque doble cargado, ese que empiezas a. Nada, nada. Con como digo, un simple toque del ratón, el tío se va a morir. Así que de nuevo, aquí los encantamientos dan igual. Y bueno, las flechas daédricas, que yo en mi caso las puedo fabricar, porque al tener la perk de herrería daédrica, pues juntando leña, ébano y corazones de daedra,
Pues las flechas daédricas se pueden fabricar. Vosotros las podéis comprar, ya sabéis, el flechero de Soledad suele tener bastantes de estas, o si no podéis usar de ébano, podéis usar las que queráis, aunque aquí realmente da igual. Yo lo hago por roleo y porque quedan bien y por seguir un poco de eso, como digo, del rol de mi personaje. Puedes usar perfectamente flechas de hierro, de acero, de lo que sea. Lo que verdaderamente importa es el daño del arco con unas flechas de acero que hacen 10 puntos de daño, a estas que hacen 24, no vas a cambiar nada. Es decir, el daño importante es el que te da el arco. Las flechas simplemente es un añadido. Ya veis que si, por ejemplo, nos ponemos el arco, hace 871. Lo que va a sumar es estos 24 de daño para quedarse en 895, si lo veis aquí abajo. ¿Veis? Si me la quito, vuelve a estos 871 del arco. Por lo tanto, como digo, podéis usar flecha de acero o de lo que queráis. Lo que pasa es que, como digo, yo las uso porque le quedan bien al personaje, combinan con la ropa y demás. El tema de la ropa, ya veis que es como digo, la armadura de la Hermandad Oscura que está aquí en el Santuario del Lucero del Alba, desencantada, ¿vale? Es desencantada, no es la que te dan en la Hermandad Oscura. Ya veis que la que te dan en la Hermandad Oscura tiene resistencia al veneno. Esta tiene salud y aguante. Lo único que es lo que te dan en la Hermandad Oscura son esto, los guantes etéreos. La puñalada por la espalda hace el doble daño. Esto nos interesa básicamente por lo que dije del por 30 de daño, pero bueno, vamos a ir en orden. El collar simplemente es arco y salud, no tiene más. Lo que nos interesa de esta build es meter tanto daño de arco como resistencias, principalmente salud y aguante. No hay mucho donde elegir en cuanto al asesino, a diferencia de, por ejemplo, con el mago que teníamos reducción en conjuración, en destrucción, restauración, alteración, lo que sea. Aquí la verdad que simplemente con todo lo que... Con todas las ventajas que nos otorga el árbol de discreción, lo que nos interesa es aumentar más esas ventajas gracias a los encantamientos. Por lo que, como digo, con estos encantamientos a mí en general me va bien. Recordad además que cada uno de estos efectos se va a ver potenciado por el hecho de ser vampiro gracias a Necromago. Entonces, este 50% de los arcos realmente en mi caso va a ser mucho más. Al igual que la salud. Si vamos al anillo, ya veis que es más de lo mismo. Más daño de arcos y regeneración de salud por ponerle algo. Aquí, como digo, en el tema de los encantamientos tenéis bastante más libertad, salvo quizá por el daño de los arcos. Yo el daño de los arcos no lo quitaría, lo pondría en cada uno de los slots que sea posible. Es decir, en cada una de las partes del equipo que te deje poner daño de arco, yo lo pondría. Y luego estos pues se pueden quitar, como digo, ¿no? Quizá si a ti no te interesa tener regeneración de salud en un anillo, pues... Puedes poner abrir cerraduras si no tienes la perk de irrompible. Como digo, eso ya cada uno tiene que ir valorando lo que necesita, lo que quiere cambiar o lo que le viene bien en ese momento, lo que sea. El gorro, más de lo mismo, más daño de arco. Puedes nadar bajo el agua sin ahogarte. Esta es por comodidad, como digo. Volvemos a los guantes, la puñalada por la espalda hace el doble daño. En este caso sí que os recomiendo que uséis estos. Si usáis otros guantes, por ejemplo... Si lo que dije al principio de la parte de la herrería, vosotros queréis usar una armadura de dragón, por ejemplo, y os da igual que la parte de los guantes sea esto, es decir, que tengáis toda la armadura de dragón y os pongáis estos guantes, si no os importa que se vea un poco mal el personaje y un poco raro, hacedlo porque de verdad no hay forma de igualar la ventaja que te dan estos guantes por encantamientos. Como dije, si te pones encantamientos de a una mano, no van a aumentar el daño de las dagas. Por lo tanto, con estos guantes, es que ese 30% es demasiado valioso como para siquiera poner otros encantamientos. Da igual que te pongas reforzar arquería en los guantes. Es que es muchísimo, de verdad. Es fundamental en esta build. Necesitamos este 30% para lo que digo de matar a todo de un golpe. Si, por ejemplo, bueno, ya veis que las dagas hacen 279 cada una. Tengo aquí unos guantes que, como veis, aumenta el daño de las armas a una mano en un 40%. Si yo ahora cojo y me los pongo, ya veis que el daño no varía. El daño es el mismo. Por lo tanto, si os cogéis unos guantes normales o los que sean,
¿Y os creéis que por poner encantamientos de a una mano vais a mejorar el por 30 que te dan estos guantes? Estáis equivocados. No hay mejores guantes para un asesino que estos. Aunque no se puedan mejorar y tengan 23 de armadura, da igual, llegamos de sobra al cap de armadura, como dije, 621. Es la única parte del equipo que no está mejorada y aún así llegamos al cap de armadura. Tenemos unas resistencias por las nubes y lo que nos permite esto es meter dagazos de por 30. Por lo tanto, como digo, esta pieza fundamental en esta build. Para las botas, regeneración de aguante y resistencia al fuego en un 47%. Aquí en las botas creo que no se puede poner arco. Por eso me puse un poco de resistencia al fuego, porque si dejar solo la regeneración de aguante y ponerle más salud o más aguante ya me parecía demasiado. Entonces opté por ponerle un poquito de resistencia al fuego, que a pesar de tener esos 70, pues, ese 70%, perdón, de resistencia mágica global, el fuego sí que me hace un poquito más de daño, a diferencia de, por ejemplo, como pasaba con el mago puro vampiro, que quedaba en resistencia neutra al fuego. Con este encantamiento conseguimos lo mismo, pero sin él el fuego sí que nos hace un poquito más de daño de lo que nos hace la descarga o la electricidad. Por lo tanto, si nos viene un dragón o lo que sea, pues va a ser un poquito de daño que vamos a mitigar. Pero de nuevo aquí cada uno, si tú no eres vampiro, pues te pones un encantamiento que te guste o que le vaya mejor a tu personaje. Y para acabar con la armadura tenemos la pechera, que es simplemente salud y aguante, no tiene más. Estos 78 puntos en salud y en aguante, no sé si suben a un casi 90. Por lo tanto, bueno, aquí cada uno de nuevo se pone lo que quiera. Si tú no quieres tener tantísima vida para aguantar tanto y en cierta parte balancear el juego, pues te puedes poner otra cosa. Pero bueno, yo entre todas las opciones que había de encantamiento, pues eran las que más me convencían y las que más encajaban con este rol. Para las pociones ya veis que utilizamos bastantes. En tema de, bueno, las dos básicas que son las de restaurar salud y restaurar aguante, no las uso para nada, ¿vale? Salvo en algún aprieto, yo que sé, que me viene un dragón legendario y estoy un poco jodido de vida. Son pociones que llevan aquí desde hace bastantes horas. Pero bueno, en un aprieto pues viene bien tenerlas. Los venenos, los tres básicos que vamos a utilizar. Al menos la primera parte del juego, porque como digo, llega un punto en el que no necesitas tirar de venenos. Pero bueno, veneno de dañar salud. Son 184. Estaba yo equivocado, pensé que eran 125, pero bueno, 184 puntos de daño por veneno no es la gran cosa, porque como digo, a lo que nos va a interesar aplicarlo es al arco. Las dagas no tiene sentido porque, como digo, cualquier cosa va a morir de un golpe. De aplicarlo a algo sería al arco y no van a suponer una diferencia significativa porque si no muere de un flechazo, va a morir de dos, no más. Entonces, bueno, al principio sí que como dije, te saca de algún apuro y demás, pero bueno, estos venenos llevan aquí también bastante tiempo. Así que bueno, paralizar lo mismo. Son 41 segundos, es muchísimo. 41 segundos 41 segundos de parálisis es demasiado. No sé si los venenos más potentes del juego Vanilla, estos que te encuentras en cuevas o te dan de recompensas o demás, no sé si el máximo son 25 o 30 segundos. Pues nosotros, con nuestro equipo de alquimia y demás, conseguimos ponerlo en 41 segundos. De nuevo, estos venenos llevan aquí prácticamente toda la partida porque ya no los uso. No me interesa paralizar a nadie ni tener esa pequeña ayuda de tener varios enemigos rodeándome y paralizar a dos y quedarme solo con uno. Eso ya no pasa. Y ralentizar por lo mismo. El objetivo se mueve al 50% de velocidad durante 184 segundos. Son 3 minutos en los que el objetivo al que le demos con esto va a ir como si estuviera ralentizado. Es decir, es como si le hubiéramos metido un hechizo de hielo. Cuando tú le metes un hechizo de hielo a un enemigo, os habréis fijado en que se mueve muy lento. Pues esto básicamente es para eso, pero de nuevo estos venenos pues prácticamente han quedado en un segundo plano y no los utilizo más. Y luego tenemos aquí que esto sí que nos interesa y es lo que va a hacer del arco un arma absurdamente mortal. Poción de reforzar puntería. Los arcos infligen un 165% más de daño durante 60 segundos. Aquí hay que destacar una cosa y es que simplemente solo con este 165% el daño del arco sube a niveles absurdos.
Pero, como pasaba con las pociones de destrucción en mi guía del mago puro vampiro, este 165% creo que se llega a un 184%. Ya os podéis imaginar cómo va a quedar el arco, me tomaré una hora, pero bueno, un 184% de daño extra en un arco de casi 900, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Antes de tomármelo y enseñaros cómo quedaría la cosa, recordad que tenéis una guía en el canal para descubrir todos los efectos de todos los ingredientes y poder fabricar estas pociones, porque lógicamente yo no me sé los ingredientes de cada una de estas pociones. Si queréis fabricaros estas mismas pociones de reforzar puntería, cogéis, os vais a ese vídeo, buscáis la poción y ahí tenéis todos los ingredientes con los que se puede fabricar esta poción. Pero bueno, como digo, si vemos aquí, el arco es 871 de daño. Esto lo que nos va a hacer es aumentar el daño a niveles absurdos, como imagino que ya habréis visto en cuando expliqué la perk del daño tres veces del arco. Cogemos, no la tomamos, si nos venimos a efectos activos, ya veis que de un 164% sube a 206, es más de lo que decía yo, creí que yo se quedaba en un 184%, pero bueno, 206 de daño, o sea, fijaos el aumento que es esto, y ahora cuando nos equipemos el arco, fijaos. 2.668 de daño un arco. Cuando empecé a jugar asesinos y tal hace muchísimos años en Skyrim, estoy hablando del 2012, 2013, 2014 como mucho, pues los asesinos se jugaban a lo clásico, te quedabas con el traje de la Hermandad Oscura, no usabas pociones de estas, ¿no? Y ya estaba muy roto el sigilo. El sigilo en los juegos de Bethesda siempre ha estado muy roto. Pero ya claro, con la experiencia y demás, pues empiezas a hacer cositas que, bueno, pues no sé si romper el juego, pero bueno, vas adquiriendo experiencia y demás y descubres secretos y demás. Claro, yo no usaba esto en 2013, ni prácticamente nadie. Yo cuando veía builds de asesinos y demás, y veía arcos de 200 o 300 de daño, a mí me parecía ya increíble eso. Pues fijaos ahora, nos tomamos esta poción, como digo, y tenemos un arco que mete 2.668. Esto, si le sumas el daño por 3 en sigilo, pues ya te puedes imaginar lo que la máquina de matar que es esto, ¿no? Así que nada, hasta aquí la guía del asesino. Ya habéis visto que es más cortita que la del mago, porque la verdad es que en la del mago me quedó demasiado larga porque había mucha tela que cortar. Es una hora y media de vídeo, pero bueno. El guerrero, perdón, y el asesino tienen menos cositas y demás, principalmente por la parte de los hechizos. Como dije en la intro, ya tenemos las tres guías básicas con los tres personajes más fundamentales de este juego, que son el guerrero, el mago y el asesino. Así que poquito más, hasta aquí vamos a dar por finalizada esta primera tanda de builds. Como dije, quería traer estas tres primeras en primer lugar, valga la redundancia. Por lo que, bueno, quedan más personajes, obviamente, pero me voy a tomar un pequeño descanso del tema de las builds, porque la verdad es que consumen demasiado tiempo. Hacer estas builds me lleva bastante más tiempo que las guías de power leveling o incluso las. Bueno, ahora que estoy haciendo la guía del caminante de Oblivion y demás, pues hacer una build de estas consume bastante tiempo, el explicar todo, el hacer el montaje del vídeo y demás. Voy a tomarme un descanso de las builds y demás, no sé de cuánto, quizá yo que sé, de aquí a mes, 2 meses, ya me apetece volver a hacer vídeos de builds y demás, principalmente porque tengo más ideas en mente y quiero empezar a llevarlas a cabo y demás. Pero como digo, tengo muchísimos más personajes, o sea que no os creáis que esto se ha acabado aquí, ¿vale? Lo dicho, espero que os haya gustado, espero que haya quedado todo claro y nos vemos en el siguiente. Un saludo.